Vamos a ver ahora la llegada al tribunal de Mari Pili. Vamos a verlo, vamos a verlo. Mari, ¿cómo te sientes? ¿Estás preparada para enfrentar lo que te espera hoy? Sí. Estoy tranquila. ¿Tienes algo que decir? Que ellos se ven todos aquí fotografiando, qué lindo se ven todos, saludos. ¿Qué expectativas tienes sobre esto? Hola. A la situación que tuviste con Dorita, sabemos que no hay libros, no quiero relaciones. Dios mío, señor, pero aquí la gente como que permiso. ¿Tienes algo que decir sobre eso? Dios mío, qué lindo se ven todos aquí, ¿verdad? Ay, Dios mío, permiso, permiso, permiso. Permiso. Mi amor, qué bello te ve. El reloj aquí, por favor. Acá, las instrucciones de la gracias. El jefe está autorizando. ¿Qué más? No puede ser que no suene. El jefe autorizó. No hay permiso. Ahí está parte de las prendas de ella, vamos. Señoras y señores, fíjate que pues ahí Mari Pili se comportó como una diva. Seguro que sí. Señores, vuelvo y repito, es mejor quedarse calladita, ¿sí? Porque se ven más bonitas. Uh-huh. Pero vamos a ver ahora, señores, cuando entra Robertito Alomar, venía con su distinguida madre. Vamos a verlo. Roberto, ¿cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Vamos por aquí. Espérate, en el paso, por favor. Tranquila. Vamos aquí. Tranquila. Buenas tardes, Roberto Gianni, me llamo al tribunal. Vamos por aquí, vayan abriendo paso, por favor. Abriendo paso, abriendo paso. Hola, chicos. Ok, dame break, que me empujaron. ¿Te preocupa del golpe? Sí, yo tumbo ahí. Lleva 2 o 3 minutos. Es lo que se registra. Gracias. Gracias a usted. Ok, hasta aquí. Otro. La prensa, la licenciada. ¿Qué opinas de las cosas que dijo Mari Pili sobre tu señora? Tu señora madre siempre ha sido muy católica. ¿Qué opinas de eso? Mi madre es lo mejor que hay. Mi madre. Y te está acompañando. Sobre las muestras de SIDA, Roberto. ¿Vas a mostrar? Doña María, esas acusaciones de brujería que está diciendo Omar y todo ese tipo de cosas. Nada que opinar. ¿Cómo se siente con esas expresiones de ella, doña María? Nada, tengo que opinar. Sabemos que usted es una persona católica, de fe, ¿qué le parece? Nada, no tengo que opinar. Doña María es su nombre, ¿verdad? Sí. Bien, señoras y señores, esto doña María muy inteligentemente dice, no, nada. Pero señoras y señores, ya mismito la tenemos aquí en exclusiva, pueblo de Puerto Rico, aquí en super exclusiva, en vivo y a todo color. Sí, señor. Las declaraciones de doña María, ¿qué se llama ella? Sí. De doña María, la mamá de Robertito Alomar. Eso es así. Señoras y señores, mire, los abogados de las partes se reunieron allá con el honorable juez Rafael Rojas Fernández, y el honorable juez Rafael Rojas Fernández fue, Héctor, bien enfático. Ok. Aparente y alegadamente los puntos que se trataron fueron la contratación de peritos, una psicóloga también y un especialista en mercadeo. La psicóloga, esto es para ver pues si Giselle tiene algún daño de estos que no tiene ninguno. No tiene ninguno. Bueno, tiene uno, la lengua dañada. Exactamente. Sí. Señores, pero mire, vuelvo y repito, y lo diré mil veces, esta demanda no va para ningún lado. Esto no va para ningún lado. Ya usted verá que se lo digo.